El Ejecutivo ofreció elevar el salario inicial simple y sin antigüedad a 4.700 pesos a partir del 1 de marzo, en reunión paritaria que se llevó adelante ayer en la tarde. En el día de la fecha hemos formulado la propuesta, que es la última propuesta que va a realizar el gobierno de la provincia de incremento salarial para los docentes para el 2014, para el presente año. El máximo esfuerzo presupuestario posible. La propuesta consiste en un incremento salarial para los trabajadores de la educación, el cual no va a ser menor al 30,5 para ningún trabajador de la educación a partir del mes de marzo. El salario inicial para el docente que recién se inicia ha sido establecido en 4.700 pesos. Esto constituye la mejor propuesta de incremento salarial porcentual que se haya formulado en el país. Y el salario inicial está por encima del que en el día de la fecha han acordado el Ministerio de Educación de la Nación con las cinco centrales de trabajadores de la educación del país. En este sentido, nosotros le hemos solicitado al sindicato que evalúe junto con los docentes en las escuelas esta propuesta, que además contempla aspectos no salariales que oportunamente detallaremos. Lo que no está cumpliendo esta propuesta del gobierno es el retroactivo a enero, pero sí está trayendo otros elementos, como es el no descuento de los días de paro y la devolución de los descuentos que se han realizado en el último mes. También trae una pauta de abrir la paritaria en octubre del 2014 para discutir el salario 2015, y también trae un monitoreo y un control de los índices de precios al consumidor, para que, si esto no es controlado por el gobierno, sí, Diego, los trabajadores podamos tener ahí presencia, digo, esto bimestral, y va a tener que ver con lo que nosotros podamos seguir hacia adelante en la lucha durante el resto del año. Sí, bueno, lo importante hoy día es que los trabajadores nos estamos llevando una propuesta que va a ser analizada en la escuela, y van a ser los compañeros los que la rechacen o la acepten, y nosotros vamos a acompañarlo en cualquiera de las decisiones que se dé hacia adelante, por supuesto.